La diferencia como dueño de un restaurante y una lonchera es de que en las loncheras se les invierte poco y se les puede ganar igual que en un restaurante, ya que en el restaurante pues hay que pagar mucho más empleados y más mercancía, y en una lonchera es pocos empleados y poca mercancía. Y como trabajador, la diferencia es de que en un restaurante hay mucho más cosas por hacer. Eso significa que hay más trabajo y poco tiempo para descansar, mientras que en una lonchera pues se puede dar ese balance entre trabajar y descansar al mismo tiempo. Sí, porque se requiere de muchos requisitos con la ciudad. Si no se cumple con esas cualidades, pues corres el riesgo de que te la cierre. O sea, para que una lonchera esté en operación, se necesita tener agua caliente, agua fría, el sistema de fuego. Entonces, si en algún caso llegara la ciudad y en ese momento no contemos con agua caliente o no contemos con el sistema de fuego, pues sí, sí nos pueden cerrar.